Abra rápidamente su Biblia en Génesis, capítulo 32. Génesis, el capítulo número 32. Solamente cuando lo encuentre me dice un amén como para que yo sepa que lo encontró. Mientras tanto, aprovecho de darle la bienvenida a quienes están con nosotros a través de Facebook y de YouTube. Amén. Dice así la palabra del Señor. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar, Mahanaim. Y envió a Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. ¿Oramos? Padre, gracias por permitirnos estar reunidos esta mañana. Gracias porque es mañana de buscarte de una manera especial. Señor, muchos están ayunando, algunos no están ayunando y Señor, de todas maneras vinieron a participar de la cena tuya. Padre, venimos a recordar la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Venimos, Señor, con alegría de corazón, con gozo, sabiendo que tenemos un Dios que nos ama,
Sabemos que el único Dios que hay nos ha llamado, nos ha salvado y tiene para nosotros pensamientos de paz y no de mal. Señor, permite que entendamos tu voluntad, permite que te entendamos esta mañana. Y Señor, a través de esto, que nuestros corazones sean edificados para gloria tuya. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a meditar un poco acerca de cara a cara con Dios. Usted sabe que este Jacob, desde que nació, era un luchador. Era un hombre que luchaba por obtener lo que él quería. Miren, dice la historia que él nació agarrado del talón de su hermano. Nació Esaú y él venía agarrado del talón de su hermano. Entonces, a medida que él fue creciendo, fue aprendiendo a valerse por sí mismo. A medida que él fue creciendo, fue aprendiendo a salir de los problemas por su propia cuenta. Él crecía y él aprendía cómo conseguir lo que él quería. Fue pasando el tiempo, un día él había cocinado un guiso de lentejas y su hermano había salido. Y al volver su hermano estaba cansado y con hambre. Y su hermano le dijo, invítame de tu guiso ese. Y él le dijo, no, yo te invito de este guiso si vos me vendés tu primogenitura. A su hermano le importaba un bledo la primogenitura. Entonces le dijo, ¿para qué quiero yo la primogenitura si igual me voy a morir? Dame ese guiso y la primogenitura es tuya. Pasó el tiempo, él había aprendido a conseguir lo que quería. A partir de ahí él era el primogénito. Pasó el tiempo y llegó la época en que el padre iba a bendecir a los hijos. La mamá, que parece que Jacob sacó la viveza de por ahí, le dijo, Jacob, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cocinar y vos ponete un pelo de cabra en el pecho y ponete las ropas de tu hermano porque tu padre va a bendecir. Y Jacob asintió. Y mientras el hermano se fue a cazar para prepararle a su padre, la mamá preparó una comida a la manera de Esaú. Y Jacob se quedó con la bendición que era teóricamente para Esaú. Otra triquiñuela. Otra viveza criolla, otra astucia. Y él creció así, astucia sobre astucia. Su hermano, cuando se enteró que lo que le estaban haciendo, dijo, yo lo mato, a este yo lo mato. Y Jacob, que era un luchador, salió corriendo por su vida porque la manera de luchar en ese momento era huir. Yo me acuerdo que yo tenía un cuñado que decía, la última llave siempre es la mejor y es la que te protege. ¿Cuál es esa última llave? Correr. Es correr, así no te alcanzan. El asunto es que Jacob sale huyendo y se va donde su pariente. Y allá en la casa de su pariente, se enamora de una de las hijas de su pariente y hace un negocio con él. Y le dice, mira, yo quiero casarme con tu hija. Ok, ¿qué me vas a dar de dote? No tengo que darte, pero puedo trabajar por ella 7 años. Pero claro, dale. Y empezó a trabajar y ahí descubrió Jacob lo horrible que es que te metan gato por liebre, porque le dieron a la esposa que no era. Él esa noche recibió a su esposa, etcétera, etcétera, estuvo con ella y a la mañana siguiente se dio cuenta que ¡ay! No era esta, me la cambiaron, me tumbaron. Estafa, dijo Jacob. ¿Cómo pueden hacer esto? Es injusto. Y fue y reclamó. Y el otro le dijo, no, es que aquí no somos buenos músicos. Aquí cuando nos piden la menor, le damos la mayor primero. Así que, pero si querés, bueno, trabaja otros 7 añitos por esta otra. Y consintió y ya, y trabajó por la otra. Y Jacob una vez más consiguió lo que quería a su manera. Por cierto, mientras él iba a la casa de Labán, él tuvo una visión de Dios. Él vio una escalera que subía al cielo y bajaban y subían ángeles, etc. Y él dijo, wow, esto es... no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Y ahí, ante esa visión, Jacob, el engañador, el que se valía por sí mismo, el que sabía negociar, el que sabía cómo conseguir las cosas, dijo, Dios, si tú vas conmigo, yo te daré los diezmos de lo que gane, si tú me prosperas allá, y tú serás mi Dios. Fue... prosperó, consiguió 2 mujeres a falta de una, ¿verdad? Pero se olvidó de Dios. ¿Sabe por qué?
Porque las visiones son buenas, pero las visiones no te encuentran con Dios. No vivas de visiones. Vive de lo que Dios ha dicho. Si hay algo que es verdad en esta tierra y nunca va a pasar, es la palabra de Dios. Hay mucha gente que es que vi una visión y una visión y quería ver una visión y una visión y todos son visión y visión. No estoy diciendo que las visiones sean malas, pero no vivas de visiones. Las visiones pueden engañarte. El tener una visión de Dios puede hacer que tu corazón se infatúe y crees que conoces a Dios sin haberle conocido. Se olvidó de la visión y han pasado 21 años. Y se olvidó que Jehová era su Dios, se olvidó de todas esas cosas. Pero ¿saben qué? Dios no se había olvidado de Jacob. Dígale al que está a su lado, Dios no se olvida de vos. Y mírele a la cara y dígale, ¿en serio? Ahora yo le digo esto a cada uno de ustedes, aunque a ustedes les parece que no, y aunque ustedes durante mucho tiempo no se han acordado de Dios, y quizás esta mañana venís después de mucho tiempo y venís y por si surte, quiero decirte, Dios no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado. Y los planes que Dios siempre tuvo de ti, los continúa teniendo. Él continúa teniendo sus planes. Así que ahora Jacob se le ha puesto difícil la vida y tiene que volver a encontrarse con su hermano, pero hay un problema. ¿Se acuerdan el asunto del hermano? Te voy a matar. Y todos esos años por allá alejados, Jacob no se ha acordado del asunto, pero ahora se le ha puesto difícil donde su suegro y tiene que volverse. Y ahora que le toca volverse, ha descubierto algo que usted debiera descubrir. El tiempo no mata nada. Porque la gente no, el tiempo, con el tiempo se olvida. No, no, no. Hay que resolver los asuntos. Hay que resolver los asuntos. Resuelva sus asuntos. ¿Tiene algún problema con alguien? Vaya y arréglelo. Ahora, es ahora el día de arreglarlo. ¿Tiene algún problema con alguien? Ore, dígale, Dios mío, dame sabiduría y arregla este problema entre esta persona y yo. No espere 10, 15, 20 años esperando. Ah, se va a olvidar. No se olvida. Le debes plata a alguien, anda a decirle, mira, quiero pagarte, no tengo, ora por mí, desata mi vida para que yo pueda pagarte. Y pedirle a Dios, Señor, dame un trabajo y permitime arreglar este asunto, porque aunque han pasado 20 años, le sigo debiendo a esta persona y me da vergüenza cuando me encuentro con ella. Señor, una vez le mentí a esta persona y mi mentira no me deja tranquilo, Señor, permíteme arreglarlo. Anda a arreglar ese asunto, no esperes tanto tiempo. Porque aunque parece que no se sabe y toda la historia, está pues en tu corazón y te perturba. Ahora, Dios sabía de eso. Ha inquietado la vida de Jacob y ahora Jacob tiene que volver y está volviendo. Acuérdense, Jacob había tenido una visión de Dios, pero todavía Jacob no estaba con Dios. No estaba con Dios. Había tenido buenas intenciones para con Dios, pero todavía no estaba con Dios. Quizá esa es tu actitud esta mañana. Quizá venís con él de esa manera esta mañana. No, yo quiero con Dios, pero no has tenido un encuentro real con Dios. Solo ha sido una pequeña, un destello de su gloria, una pequeña visión. Bueno, está en este interín cuando él está volviendo y leemos el capítulo 32. Ahora, quiero que mire algo. Vamos a meditar pensando en qué pasos llevaron a Jacob hasta Peniel. Porque lo más importante no son las visiones, lo más importante no son los ángeles, lo más importante es Peniel. ¿Está aquí? Porque Peniel es un encuentro personal con Dios. Y Jacob necesitaba encontrarse personalmente con Dios. Ya no servía que Jacob conozca de lejos a Dios. No, él tenía que conocerlo personalmente. ¿Y saben qué era lo más maravilloso? Dios quería dejarse conocer con Jacob. ¿Amén? Entonces, ¿qué paso llevaron a Jacob? En primer lugar, Jacob vio ángeles de Dios. Miren lo que dice en el versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que quiere decir dos campamentos. Y Jacob dijo, wow, ahora no soy yo solito. Tengo un campamento mío y otro campamento de ángeles. Son dos campamentos, pero ¿saben qué? El ver ángeles no transforma el corazón de nadie. ¿Está aquí?
Por eso es que cuando la gente, ay, pida ángeles, no pida ángeles, pida a Dios. Yo no quiero ángeles, yo quiero Dios. Ahora, si a él le place mandar ángeles para cuidarme, etcétera, etcétera, es cosa de él. Pero yo lo quiero a él, no quiero otra cosa. ¿Para qué quiero que venga a atenderme un ángel si el Dios Todopoderoso está dispuesto a cuidarme? ¿Para qué? Bueno, está aquí y se encuentra con los ángeles, ve los ángeles y pone, wow, que esto es Mahanaim. Vio ángeles, pero el corazón no cambió, el corazón seguía igual. Se lo voy a mostrar, dice. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. ¿Sabe qué? Jacob era de los típicos que se me olvidó, yo he estudiado esto, tengo una maestría, dos doctorados y además de eso soy carpintero, me volé un dedo y no sé qué, y se presentaba por lo que él era. Y no hay carpintero bueno que no se haya volado un dedo, digamos, ¿no? Entonces él venía con su propia presentación, él se mostraba a él y estaba diciéndole a su hermano, estoy volviendo y anduve en esto y he prosperado, me he ido bien, mirá todo lo que tengo. Es parecida a la actitud de nosotros, yo sí, yo soy cristiano y mirá cómo Dios me ha dado todo esto. Pero un ratito, solo has visto ángeles. Necesitas ver a Dios cara a cara. Ya egresé de marketing, diría alguna por ahí, por el medio, o de comercial, no sé qué. Una por ahí que hay por el medio que egresó el otro día. No voy a decir quién es. Pero me alegró el corazón. Jacob sabía que habían dos campamentos. Jacob sabía que no estaba solo. Jacob estaba percibiendo que lo que Dios dice es verdad, venite al Salmo 91, un ratito rapidito, ponle el dedo ahí al medio a tu Biblia o dejarlo el marcador si es. Salmo 91. Versículo 11. ¿Lo tienen? Amén. Fíjese, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Si Dios prometió eso, Dios lo cumple. Si la Biblia dice que Dios manda ángeles, Dios lo cumple. Ahora, yo no sé cuándo Dios deba mandar un ángel, honestamente. Yo no sé, pero Él sabe. Entonces no le voy a decir, pues, mandame unos cuatro ángeles ahora porque necesito que te los pongas al oriente. No, yo no sé. Entonces, ¿qué voy a estar ordenándole a Dios lo que va a hacer? Mejor voy a rendirme a Dios, ¿no les parece? Esa debiera ser la actitud. Señor, vengo a ti porque no sé qué hacer, no sé cómo resolverlo, no sé qué tamaño de ángeles se necesita. Pero tú lo sabes, Señor. Prefiero tu poder, Señor. Prefiero tu presencia. Bueno, no entendió, aunque sabía que habían ángeles y los estaba viendo, no entendió Jacob que donde hay ángeles también está Dios. Amén. ¿Dónde hay ángeles? También está Dios. Así que no vaya a adorar a los ángeles. Mejor adore al Dios que creó los ángeles. Amén. No esté buscando, ay, qué ángel mío, ángel de la guardia, no sé qué, dulce compañía. No, no, no. No entendió que donde hay ángeles también está Dios. Entonces, como no entendió, porque solo había tenido una visión de ángeles, primero tuvo una visión de una escalera, se soñó, etcétera, se levantó entusiasmado, pero no cambió su corazón. Ahora ve a ángeles y su corazón no cambia tampoco. No entendió que donde hay ángeles también está Dios. No esperó a ser guiado por Dios. Se adelantó una vez más Jacob haciendo las cosas a su manera. ¿Cuál era el objetivo de Jacob? ¿Salirse con la suya en qué? Jacob quería ir a vivir cerca de su hermano. Ese era el plan. Ese era el objetivo de él. No le importaba lo que tenga que hacer. Y no le importaba qué ni a quién tenga que usar. Él tenía que ir a vivir cerca de su hermano y encargarse de que su hermano no le haga nada a él. Ese era el objetivo de él. Entonces, él ha visto ángeles. Escuche, si yo veo un ángel, yo voy a entender que Dios está de mi lado, ¿sí o no? A no ser que lo vea con espada desenvainada y viniendo a mí, ahí ya me asusto, ¿no? Pero si el ángel está ahí, o si hay ángeles ahí, yo entiendo que Dios está haciendo algo a favor mío. O debería entenderlo. Pero él no.
Vio ángeles, le puso dos campamentos, entendió que los ángeles estaban ahí por causa de él, pero ¿sabe qué hizo? Quiso hacer las cosas a su manera. Quiso hacerlo a su manera. Mandó mensajero. Bueno, voy a preguntar qué pasa con... Vayan y averigüen qué pasa con mi hermano. Y vinieron los mensajeros y lo asustaron. Te cuento que tu hermano también está de venida y trae 400 tipos para hablar con vos. Pero él ha visto ángeles que están con él, pero tiene miedo. ¿Y qué es lo que hace? Dice el versículo 7. Entonces Jacob, ¿qué? Pero un ratito, si están los ángeles ahí, ¿cuál es su miedo? Es que los ángeles no te dan seguridad. No te dan. Por eso dice la Biblia, no estén rindiéndole culto a los ángeles, no estén... Por eso es que la Biblia dice eso. Bueno, sigo. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¡Oh! Jacob fue súper inteligente. Dijo, dos campamentos, entonces voy a hacer dos grupos de pelea. Esto puede ser una señal del cielo. El que yo vea a los ángeles puede ser una señal del cielo. Entonces voy a hacer dos grupos. Esta va a ser mi estrategia. Dividiré todas las personas que vienen conmigo en dos grupos. Entonces, si uno está prevaleciendo, los otros escapan y viceversa. Bueno. Después de que hizo su plan, se acordó de Dios. Mirá el versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham. ¿Cómo dice Jacob? Escucha cómo es su oración. No era su Dios todavía, era el Dios de su padre. Conocía a Dios, conocía a los ángeles de Dios, había tenido visión de Dios, pero Dios no era su Dios, era el Dios de su padre, Dios de mi padre, Dios de mi padre. Dios no quiere ser el Dios de tu padre solamente. Dios quiere ser tu Dios. Dios te ha buscado para ser tu Dios. Dios te está llamando para ser tu Dios. No te conformes con que mami ore por mí. No, vos tenés que orar. Ay no, a mí me va a ir bien porque mi madre es cristiana. No, no te va a ir bien porque tu madre es cristiana. Te va a ir bien porque Dios ha decidido que te vaya bien. Y no te va a dejar hasta que seas perfecto. Te va a doler. Te va a estrujar, te va a lavar, te va a sacar la mugre y te va a dejar limpiecito delante de él. Amén. Como cuando eras chico y te iban a llevar a un cumpleaños y ensuciabas la ropa. Mira, te cochineaste la ropa, venga, a bañarse de nuevo. Y a vos que no te gustaba bañarte, berreando entrabas a bañarte, ¿verdad? Pero era por tu bien, era por tu bien. Bueno, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, conocía las promesas de Dios, mire, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Versículo 10. Ahora le pone un tinte de humildad a su. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos, ¿vio? Todavía confiaba en lo que él tenía. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Escucha un ratito. Un error constante de los cristianos evangélicos es este. Son mis planes y voy a orar para que él cumpla mis planes. Y quiero hacer las cosas como yo quiero, pero que él esté presente para que me vaya bien. Ese pensamiento es metafísico, es esotérico. Si hablas con un metafísico te va a decir, no, no, si usted lo que va a hacer es decrete la palabra, láncela. Que se oiga, y entonces la palabra va a empezar a hacerse real, pero siempre cuente con Dios, usted siempre tómelo en cuenta a Dios, entonces dígale, Señor, ayúdame en esto, nunca deje de pedirle a Dios, pero es un error, y este lo va a entender aquí, porque no se trata de mis planes, se trata de lo que Él tiene planeado para mí, amén. Yo sé, los más mayores dicen eso porque los muchachos están en este rato quieren dormirse, no quieren escuchar porque ellos quieren hacer lo que les dé la gana en el nombre de Jesús. Ve bien enamorar con este inconverso en el nombre de Jesús. Porque soy hija de Dios, hijo de Dios. Pero un ratito. ¿Le has preguntado a Dios si son sus planes? No, yo sé lo que es mejor para mí. Dios lo sabe. Sabe. Pero es que a mí no me gusta cómo Dios lo hace. Pero es lo mejor para vos. Cabezón. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Ahora escucha, pone el asunto en las manos de Dios y sigue queriendo arreglarlo a su manera.
No, le voy a mandar regalo, pero ¿para qué? Le voy a tapar la boca con regalo a este. Le voy a regalar de manera tal que no le voy a dejar opción a que me diga ni que me haga nada. En otras palabras, ¿qué estaba queriendo hacer Jacob? Estaba queriendo comprar a su hermano. Estaba queriendo comprar el perdón de su hermano. Estaba queriendo comprar su relación con su hermano. Otra vez queriendo comprar, comprar, comprar. Él pensaba que todo se trataba de comprar. Compró dos mujeres, compró un montón de cosas con su trabajo y ahora quiere comprar a su hermano con lo que tiene. Y no toma en cuenta a Dios, aunque ha orado a Dios. ¿No se te hace parecido a tu vida? ¿No es que vos le pedís a Dios y seguís queriendo hacerlo a tu manera? Señor, cámbialo a mi hijo. Por favor, cámbialo a mi hijo. Pero yo lo voy a manipular con mi carácter, yo lo voy a manipular con mis palabras, yo le voy a gritar, yo le voy a estorbar, yo no sé qué. Te doy un consejo, déjalo. Que vaya y se golpee. Y golpeado de allá, Dios te lo va a traer. Ya cortá esa historia, no amargues tu vida por causa de ese muchacho rebelde. Sí, sé lo que estás... No creo que Dios quiera que yo suelte este asunto. No sos vos el que no quiere soltarlo. ¿Confía en Dios? ¿No confías en Dios? ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar a sus hijos? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar a sus padres? Ve, menos fe en los muchachos, ¿no? Bueno, está queriendo comprar el joven. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar a su cónyuge? Ni es menos amén. Oye, decirle por favor al que está a tu lado, Dios puede cambiar a tu cónyuge. Te lo puede cambiar. No es que te lo va a cambiar por otro, no. Ah, cámbialo, Señor, no. No se puede cambiar por otro. Ojalá y se pudiera y harto dijeron amén. No. Ese que Dios te dio, esa que Dios te dio, es la bendición que necesitabas. No, pero Dios no me lo dio porque yo lo escogí así nomás y ni le pregunté a él. Sí, pero desde el momento que dijiste sí delante de Dios, ese es tu escogido. Chao, se acabó. No tenés derecho a otro. No se me distraigan esto de aquí. No tienen derecho a otro. Fíjense que no esperó a ser guiado por Dios. Se adelantó, mandó el mensajero a Esaú. Le trajeron mala noticia. Una cosa importantísima es, hermano, no escuche las malas noticias. Escuche a Dios. Escuche a Dios. Estamos orando porque ha habido la posibilidad de que tengamos un canal, no nuestro, sino que nos presten un canal para nosotros emitir por ahí. Vamos a hacer una especie de convenio con alguien. Y el anhelo de mi corazón es que a la hora de la noticia, quien lea la noticia, dé la noticia según la óptica de Dios. Yo creo que va a ser maravilloso. Mataron 4 personas, pero Dios sigue en control. Ahí otro va a decir, ¡ay, qué desgracia! Que mira, no, ahí se va a decir, bendito sea Dios, Señor, oro por esta persona, oro por la familia, oro por el matón, Señor, para que se convierta. ¿Verdad? El futuro está incierto para los humanos, pero Dios tiene el control. ¡Wow, qué maravilla! ¿O no? Sería bueno mirar noticias de esa manera, no que te digan, y esto, y van y le preguntan, ¿cómo se siente? ¡Ay, la persona ahí echa bolsa! ¡Claro! Porque el diablo quiere centrarte en las malas noticias. A pesar de que él confiaba en Dios, él estaba centrado en las malas noticias. Le trajeron malas noticias. 400 tipos trae tu hermano. Bueno, otra cosa. Es que oró a Dios, líbrame, Señor, líbrame, por favor. Líbrame de la mano de mi hermano. Quería que Dios obre, pero él tenía su propio plan. Escuchá, la Biblia dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Ni tus caminos son mis caminos. Como están altos los cielos de la tierra, así están tus pensamientos y tus caminos de los míos. Entonces es tiempo de empezar a confiar en Dios. Este vio ángeles, pero todavía no confiaba en Dios. Lo que no sabía Jacob es que a pesar de su plan, Dios tenía un plan perfecto, según su propósito para la vida de Jacob. Dígale al que está a su lado, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Tiene. Y como te ha mirado con cara de incrédulo, decirle, aunque usted no lo crea. A veces repetimos tanto el
Dios tiene un plan para ti que se nos hace como ir llover, pero es una realidad. Es una verdad. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Y por qué no lo encuentro? Porque no te dejas encontrar, porque en realidad vos no tenés que encontrar el plan. El plan te va a encontrar a vos. Dios le dijo a Abraham, andate de tu tierra y de tu parentela. Y no le dijo a qué, ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Le dijo, andate. Y Abraham se salió y se fue, punto. Y gracias a Abraham somos salvos hoy. Bendito sea Dios que Abraham obedeció rápido. Pero Abraham no preguntó, pero ¿y quién somos? Pues, ¿y de dónde? ¿Y cómo? No, ¿y cómo? Yo quería, no, así no quiero, yo quiero de este otro modo. No, no hubo tal, salió y se fue. Bueno, aquí está este Jacob, que no sabe que Dios tiene un plan para él. Así que ¿sabe lo que Dios hace? Como él quiere hacerlo a su manera, Dios lo deja solo. Y de repente queda solo. Dice, entonces dirá, véngase al versículo 20. Y dice también aquí que tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, mira, te voy a pagar por la vez que te robé la bendición. Te voy a pagar. Sí, te robé tu bendición, pero te la voy a pagar. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Vio, no podía dormir porque él quería solucionar el problema a su manera. No hay cosa mejor que confiar en Dios. No hay cosa. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Confiado. Bueno, este no podía dormir. La próxima vez que no puedas dormir, acordate, estás centrándote en vos mismo y no en Dios. Porque Dios a los que ama le da el sueño. Salite al patio y decirle, Dios, si me amas, déjame dormir. Y él te va a decir, sí te amo, déjame trabajar, andate a dormir. Déjame que yo haga. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob, ¿cómo? Jacob se quedó solo. Hermano, quizás sentís que nadie te quiere. Quizás sentís que nada te va bien. Todo va de mal en peor. ¿Sabes qué crees? ¿Pablito? Pablo. Y no de Tarso. Quédese calladito, no haga bulla. Hermano, lo dejó solito. Quizás Dios te está dejando solo. Quizás todo lo que has planeado te ha ido mal. Quizás las cosas en tu casa no andan bien. Quizás tu marido te ha dejado, tu mujer te ha dejado, no lo sé. Y te sentís solo. Yo no entiendo porque estoy solo. Yo sí entiendo. Dios quiere que lo veas. Porque si te das cuenta lo que pasa aquí, es que ahora no ve ángeles, ahora vio a Dios. Mira lo que dice. Así se quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Estaba a meta a pelear y no sabía con quién. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, ¡ja! No te dejaré si no me bendices. Puso a salvo su familia. Puso a salvo sus pertenencias. Se quedó solo. Llega un momento en que el asunto es entre Dios y nosotros y nadie más. Ahora, dice que luchó con Dios, dice que luchaba. Yo no creo que haya sido luchando con fuerza. ¿Sabes qué me imagino? Me imagino un Jacob, no dice la Biblia, estoy, ¿cómo se llama? Especulando. Pero yo me imagino a un Jacob sentado delante de este tipo, hablando con este tipo, exponiendo sus razones. Mira, yo soy una persona íntegra, yo soy Jacob, mi padre es así, yo soy descendiente de Abraham. Yo me imagino a este Jacob aparentando ser algo que no era. Quizás estaba aparentando, como cuando vos venís a la iglesia y aparentás ser espiritual, ¿no? Y entras con tu Biblia así. Entras con tu Biblia. Y una cara de santo que pones. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Gracias al Señor. Parece que volaras cuando caminas, ¿no? Pero llegas a tu casa y tu marido no quiere que llegues o tu mujer no quiere que llegues. Pero llegas a tu casa y tu vecino se esconde. ¡Ay! Llegó el cristiano y ¡jum!
No salgan, no salgan, porque ya llegó la vieja cristiana esa. ¿Verdad? Quizás Jacob estaba en esa actitud, aparentando ser lo que no era. Quizás Jacob estaba diciendo aleluya, pero y Dios que estaba ahí sabía, pero ¿qué aleluya si nunca decía aleluya vos? Porque estás ahora aquí, delante mío. Probablemente se justificaba, no, usted no sabe lo triste que ha sido mi vida y sufrida. Yo desde chico le he tenido que pelear, a mí todo mundo me falló. Me imagino ese Jacob. ¿Por qué esa es nuestra actitud? Porque nos cuesta reconocer quiénes somos. Nos cuesta mucho. Reconocer que somos perversos. Reconocer que nuestra tendencia es hacer lo que nos da la gana y que nadie se meta con nosotros. Y no importa la edad que tengamos, siempre queremos hacer lo que nos dé la gana. Por eso vivimos frustrados, porque no podemos cambiar a nuestro cónyuge. Yo quiero que sea así y es asá. Por eso vivimos frustrados, porque no podemos gobernar el corazón de nuestros hijos y nos frustramos. Quizás se justificaba, ¿verdad? Quizás Jacob se autopercibía bien. No, yo soy una persona buena. Yo he pagado por las dos mujeres que tengo. No me he robado ni una. 7 años por una, 7 años por la otra. Todas las ovejas que yo, 21 años me he rajado el lomo para hacer mi vida. ¿Verdad? Quizás estaba en esa actitud Jacob. Pero Dios pues lo conocía, ¿no? Dios lo conocía. Y te voy a decir algo, cuando Dios se deja ver con alguien, es para que ese alguien entienda quién es Dios. Porque fíjense que aquí dice... Dice, y el varón, perdón, y dijo, déjame porque rey el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Quiero que mire esto. El varón que peleaba con él tenía un solo propósito. Quería sacar a Jacob del problema y de su autoconfianza para que él le pueda ver, porque el varón en realidad era Dios. Dios quería que Jacob lo vea. Entonces, Dios necesitaba sacarlo a Jacob de esa autoconfianza que nosotros tenemos, ¿verdad? Necesitaba sacarlo de ahí. Como vio que no había manera, este sabía discutir, este sí que tenía argumento, era igualingo que los que vienen a arrepentirse a la consejería. Y se dice, pastor, yo la verdad es que bebo, pero es que mi familia tiene la culpa. Yo no quiero, pero mi familia me obliga. Mi mujer, yo llego y le veo la cara agria y yo ya quiero irme al kiosco y comprarme una cerveza y volcármela del pico. El problema no es tu mujer, el problema sos vos. El vicio es tuyo. No, es que los demonios, pastor, es que es increíble, los demonios me atacan y cuando acuerdo estoy bebiendo. No, no, la Biblia dice que la borrachera no es de los demonios. La borrachera es una obra de la carne. Así que no, es por demás que te justifiques, que querrás. No, no. Hasta porque delante de Dios no hay cómo justificarse. Entonces, como este no se dejaba, agarra este varón y le toca el muslo. Y de una, cojo. Es que no te estás autopercibiendo de la manera correcta. Voy a tener que mostrarte a vos mismo. Y ese es el tercer paso de lo que de Jacob. Cuando vio a Dios, Jacob se vio a sí mismo. Porque nadie que vea a Dios cara a cara va a poder mirarse a sí mismo igual que antes. Nadie. Nadie. Lo descoyuntó. ¿Saben qué? Le mostró que fácilmente podía vencerlo. ¿Cómo querés pelear, Jacob? ¿Qué te descoyunto para que entendás que yo soy Dios y que vos sos hombre? Que yo soy todopoderoso y que vos sos sin poder. Que yo soy sabio y que vos no tenés sabiduría. ¿Qué te tengo que descoyuntar? Y a algunos Dios a veces les descoyunta el matrimonio, les descoyunta el trabajo, les descoyunta la salud. Y los cabezones siguen queriendo pelear a su manera. Siguen ellos autojustificándose y no, estoy culpando a otro. Espera, de una vez mira a Dios que está ahí en tu problema, porque los problemas son para que veamos a Dios. En medio de tu problema, encontrate con Dios y decirle verdad, Señor. Y ahora que te veo, me estoy viendo a mí. Ahora mira el versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Vio, Dios lo ha arrastrado hasta el punto que te tiene que conocer, tiene que saber quién sos vos. Tiene que saber quién y qué realmente sos vos. Él lo sabe.
Pero Él te tiene que demostrar a ti lo que tú eres. Tienes que mirarte a ti mismo. Lo glorioso del Evangelio es que Dios te muestra lo más sucio tuyo. Y cuando tú ves que estás sucio, extraviado y perdido, te dice, pero tengo salvación para ti. Tengo salvación. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y ahí Él dijo, Jacob. ¿Sabe qué estaba diciendo? Soy engañador. Mucho gusto, Dios, soy el engañador. El nombre revela carácter. Cuando usted ve un nombre en la Biblia, el nombre revela carácter. Y Jacob era un hombre que se valía por sí mismo, que no tenía problema en pisotear a nadie con tal de conseguir lo que él quería. A él lo único que le importaba era él, era un egoísta. No le importaba ni nada ni nadie que no sea él. Y en ese afán, él se autoengañaba y engañaba a otros. Dice la Biblia, el que cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Jacob era de eso. Pero mire la misericordia de Dios. Yo si conozco a alguien, pues no lo busco. ¿Qué me importa? Pues podrite, digamos. Morite. Andate al infierno. Pero Dios en su infinito amor viene y lo busca personalmente. Está ahí con él, preguntándole, decime pues lo que sos de verdad. Ya más arriba en el pleito te has estado justificando, has estado mostrándote como el buenito. Ahora decime quién sos. Revelame tu carácter. Revelame quién sos en serio. Y él dice, yo soy engañador. Ahora vamos bien. Cuando reconoces quién sos, cuando te mirás y delante de Dios confesás quién sos, Dios te cambia el nombre. Dios te cambia el nombre. A mí me lo cambió hace 25 años. No me cambió la esencia del nombre. Sigo llamándome Freddy Alberto. Es más, ni el apodo me lo quitó. Siguen diciéndome Picolín. Pero le aumentó de Cristo. Y lo mismo hizo contigo si tú conoces a Cristo. Miguel de Cristo. Martín de Cristo. Bruno de Cristo, ¿no, Bruno? Sí, dice. Ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Te cambio el nombre, te cambio el carácter. ¿Saben? En el momento que Dios nos toma, nos cambia el carácter. Pero ese cambio de carácter se va revelando poco a poco, como la senda del justo, como la luz de la aurora, perdón, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, así. No es un cambio radical, no es de un rato a otro, pero nos está cambiando. ¿Quiénes están siendo cambiados por Dios? Qué bueno, esos amenes significan que se encontraron con Dios. ¿Cuál es tu nombre? Solo cuando nos vemos y entendemos quiénes realmente somos, comenzará un cambio real en nuestras vidas. ¿Querés que cambie tu vida? Necesitas percibirte tal como sos. Si sos rebelde, soy rebelde. Si sos peleón, soy peleón. Si sos pleitista, soy pleitista. Si sos chismoso, tenés que admitir que sos chismoso. Yo a harto chismoso le digo, es que vos hablás y no, yo no, yo no, a mí me cuentan. Sin que yo pregunte, a mí me buscan para contarme. Claro, ¿sabes por qué te buscan? Porque te gusta el chisme. Te gusta el chisme. Miren, si hablamos, cuando él se mira, si hablamos de la lucha con los hombres, no le había ido muy bien que digamos luchando con los hombres, porque había conseguido lo que quiso, pero estaba enemistado con sus parientes de su mujer, de sus mujeres, perdón, y estaba enemistado con los de su casa. Estaba en el medio, le había ido mal, aunque había prevalecido, que había conseguido con creces cosas materiales, había conseguido con creces lo que quería, estaba mal por los dos lados, mal con las dos familias. Cualquier parecido con tu vida no es casualidad. Quizás estás mal con tu familia y con la de tu mujer también. Con tu familia y con la de tu marido también. Necesitas que Dios te muestre quién sos para que entendas que el asunto de la división sos vos, no son ellos. Si hablamos de su lucha con Dios, tampoco le ha ido muy bien. Ha tratado de convencerlo toda la noche de que él es bueno y Dios lo ha descoyuntado para que sepa que, oye, te puedo vencer de una y lo que quiero es que me digas quién sos y punto. Ya no te autojustifiques, ya no vengas a decirme, mire Señor, yo sí, le prometo que si usted hace esto, le voy a dar esto. No me prometas, porque me molesta que me prometas si no me vas a cumplir. Mejor decime quién sos
Es más fácil. Yo no quiero tus actos, yo no quiero tus cosas. No, yo te quiero a vos, quiero tu corazón. Revelame quién sos. Decime quién realmente sos. Ahora ha llegado el momento de luchar con Dios, pero de otra manera. Escuche, esa conjunción con tiene doble significado. Y aunque la oración puede ser la misma, tiene doble significado. Si yo le digo, yo luché con... No con Marlene, no, porque me pega. Yo luché con Carlito. ¿Usted qué entiende? ¿Qué entiende con lo que le digo? Que fui y peleé con Carlito, ¿correcto? Pero yo le puedo estar diciendo, yo luché con Carlitos, en el sentido de que Carlitos y yo juntos luchamos contra algo. ¿Está aquí? Jacob había luchado con Dios. Jacob había luchado con los hombres. Ahora llegaba el momento en que Dios le dice, no, un ratito, Jacob. Ahora vas a luchar de mi lado. Y cuando vos ves a Dios, cuando ves el rostro de Dios, y cuando vos te ves a vos mismo, y vos te rendís a Dios, a partir de ahí, nunca más serás enemigo de Dios. A partir de que ves el rostro de Dios y rendís tu vida a Él, sos amigo de Dios. Dios mismo permitió que todo el pecado de la humanidad sea cargado en su Hijo para ser tu amigo. Él quiere ser tu amigo. Y vos seguís huyéndole. Vos seguís queriéndolo, no voy a arreglar mi vida y después busco a Dios. Dios quiere arreglar tu vida. Dios te está buscando para eso. ¿Hasta cuándo vas a querer hacerlo a tu manera? ¿Hasta cuándo, hermano? Interesante que Dios habla en pasado. Has vencido, dice. O sea, ya venciste. Porque a la hora de la verdad, si somos honestos, Dios lo conocía a Jacob desde antes de nacer. Dios había determinado que a pesar de Jacob, Jacob iba a ser Israel. ¿Estás aquí? Escucha lo que te digo. A pesar de quién sos vos, Dios ha decidido que vos seas el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Entre más te resistas, más duele. ¿Qué dije yo? Es mejor morir sin resistirse. No te resistas. Morí y listo. Morí. No es que una palabra que dice, pastor, me calienta y tengo ganas de pelear. No, morí, négate. No le digas nada. Déjalo en manos del Señor. Déjalo en manos del Señor. El Señor se encarga. El Señor tiene cuidado. No te estreses con esa historia. Morí. Negate a vos mismo. Solo hay una manera de que el hombre entienda quién realmente es. Necesita ver su vida a través de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando vemos nuestra vida a través de Dios? Lo primero que viene es culpa. Lo primero que viene es culpa. Después viene impotencia. Dios mío, no sé cómo arreglarlo. Después viene arrepentimiento. Perdóname. Y Dios dice, claro. Si para eso te he traído a este momento. ¿Por qué quiero perdonarte? Porque tengo pensamientos de paz y no de mal. Entonces ahí vemos correctamente y decimos, wow, yo no puedo, yo no sé, yo no entiendo, pero tú conoces, tú puedes, tú entiendes, Señor, aquí está mi vida, aquí está. Heme aquí. Visión correcta de Dios y entonces empieza a aparecer en nuestro corazón es algo que se llama confianza en Dios. Ya lo vi, ya me vi y como lo vi a Él, Él es mejor que yo. Entonces yo creo que Él tiene la mejor solución. Voy a confiar en Él y voy a esperar en Él. Pero tenga la paciencia, su obra completa, dice la Biblia en Santiago. Oye, alégrense cuando estén probados. Alégrense. Tengan por sumo gozo. Súper alegría cuando estén probados. Pero no dejen que la impaciencia resucite a Jacob. Peleen del lado de Dios. ¿Saben qué es lo lindo de pelear del lado de Dios? De que cuando peleamos del lado de Dios, Dios dice, sentate y mírame. Y no hay que hacer nada. Entonces tenemos confianza en Dios y tenemos esperanza en Dios. ¿Y sabe qué viene a nuestros corazones? Paz. Paz.
No me voy a afligir, no me voy a afanar, no me voy a amargar, me voy a preocupar de estar en sintonía contigo, me voy a preocupar de estar en comunión contigo, me voy a preocupar de conocerte y entenderte, y esa es mi vida a partir de ahora, y los demás asuntos son tuyos, arreglalos vos, Señor. Mira, soltá a tu mujer, deja de quererla manipular con la plata y con los, y vos soltá a tu marido y deja de manipularlo con el sexo y con no sé qué y con tu boca, pa, 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 y ponelo en manos de Dios. Y espera, y vas a ver cómo todo va a cambiar. Vas a ver cómo todo, absolutamente todo va a cambiar. Tus celos no ayudan. No ayudan. Por demás es que estés celando todo el día. No ayuda. Si vos estás en la actitud correcta con Dios, si vos tenés fidelidad con Dios, si vos tenés obediencia a Dios, Él se encarga de cuidar a tu mujer o a tu marido. Él se encarga. No, pero es que yo soy feo y mi mujer bonita. No importa. Él va a hacer que tu mujer bonita sea bonita para vos nomás. Los demás la van a ver fea. Oye, fea la mujer de ti. Voy a decir, bonita mi mujer. Te la está cuidando. ¡Sigo! Ahora, Jacob. Jacob. Y es una cosa que Satanás usa. Y es que te pone más inquietud de conocer lo que Dios no te quiere revelar. Conozco gente de sincero corazón que quiere conocer lo que Dios no ha revelado. Yo voy a descifrar cuándo es el día del rapto de la iglesia. No está revelado. Vas a perder tiempo. No, no, que yo voy a definir si es antes, durante o después. No está revelado. Hay pautas. Pero no lo vas a poder. Entonces no te centres en pequeños detalles. Centrate en lo que Dios está hablando en el contexto. Conozco hombres preciosos de Dios que conocen muchas, que andan discutiendo de, no, a ver, pero ¿y qué profundidad tiene el mar muerto? ¿Y qué significa la profundidad? Hermano, mejor captar el mensaje bíblico, mejor captar lo que Dios te está diciendo aquí. Oye, ya te he dejado ver visiones, ya te he dejado ver ángeles tal vez en alguna ocasión, pero en realidad quiero que me veas a mí. Y ya he puesto una muestra mía en la cruz del Calvario para que vos puedas verme. Entonces dice Jacob, le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Declárame ahora tu nombre. ¿Por qué pregunta algo que él ya sabe? No hay posibilidad de estar delante de Dios sin saber que Él es Dios. No hay posibilidad. Y está ahí preguntándole, ¿qué te llamas? ¿Quién sos? ¿Qué te llamas? Me gusta lo que le dice. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? O sea, ¿por qué preguntás algo que ahorita no es relevante de preguntar? ¿Sabés quién soy? ¿Lo tenés clarísimo? ¿Para qué querés saber mi nombre? Soy tu Dios. Soy el que has invocado antes, más atrás. Ese mismo soy. Ya sabés quién soy, le está diciendo. Ahora es interesante, porque fíjese que dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. ¿Sabía que era Dios o no sabía? ¿Por qué haces preguntas irrelevantes? ¿Por qué me haces esto, Señor? Oye, a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Esto que te está pasando es para tu bien. No, no, pero es que ya no aguanto, pastor. Van 2 semanas ya. 2 semanas al hielo. 2 semanas es nada. Moisés fue 40 años por un lado y 40 años por el otro. 80 años. David también le tiró un buen tiempo de preparación. Y vos te estás quedando de 2 semanas en la escuela del Señor. Le puso por nombre Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fíjense que Peniel significa el rostro de Dios. Todo aquel que ve el rostro de Dios es iluminado por la santidad de Dios, por la pureza, por el juicio y por la ira de Dios. Cuando yo veo a Dios, no veo un Papá Noel. Cuando yo veo a Dios, veo un Dios que está airado con el impío y el pecador todos los días. Todos los días. Ese Dios airado se está dejando ver conmigo, no porque vino a condenarme, sino porque vino a salvarme. ¿Me dejo entender, hermano? ¿Están aquí todavía? ¿No se me han dormido? ¿Y por qué escucho unos ronquidos por ahí? Ahora fíjense,
Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Jacob? Quiero que nunca más te olvides, porque te van a seguir diciendo Jacob. Pero no te olvides que aunque te digan Jacob, vos sos Israel. Ahora, a partir de ahí, no había manera de que Jacob se olvide que él era Israel. ¿Saben por qué? Porque Dios le descoyuntó el muslo. Entonces, cada paso que daba Jacob, no hay cómo, ¿no? Es como que yo me quiero olvidar que no tengo dedo. Hay gente que me dice, ay, otra vez su dedo, me da rabia que usted mencione su dedo. Ya pues, ¿qué te enojas con mi dedo si no lo tengo, viejo? Cuando tenés un defecto, no hay manera de olvidarte de tu defecto. No hay manera. Pero sé que a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Por eso me río de mi dedo, por eso estoy feliz, no tengo ningún problema. ¿Estás aquí? Hermano, de eso se trata. Yo no puedo. Entonces estas cosas te recuerdan. Yo no puedo. No puedo. Creí que sabía, creí que podía. Creí que podía hacerlo de la mala manera. Me volé el dedo, por opa. Entonces la próxima vez mejor pregunto a Dios, ¿no? Si en cosas físicas no sé cómo hacerlo, peor en cosas espirituales. Entonces necesitamos depender de Dios. ¿Amén? Cierra sus ojitos. Y hágame un favor, analice si esta mañana yo hablé para usted. Mírese si usted entra en esa foto. Véase. ¿No será que usted es onda jacobino? ¿No será que usted todavía quiere hacer las cosas a su manera? ¿No será que usted todavía sigue preguntando por qué, por qué, por qué? En lugar de decir, Señor, aquí estoy. Quizás has tenido visiones de Dios, pero tu corazón sigue duro. Quizá incluso has visto ángeles en alguna ocasión. Puede que hayas visto ángeles de los buenos o ángeles condenados. A lo mejor alguna vez viste un demonio. La pregunta es, ¿eso cambió tu vida? Dios quiere que veas su cara. Dios quiere mostrarte su gloria. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere transformar el problema tuyo de tu enfermedad, de tu matrimonio, de tu negocio. Dios ya lo tiene resuelto. Ya lo tiene. ¿Por qué no hablas con Él en lo profundo de tu corazón? Yo no sé cuántos años tenés. Yo no sé hasta qué punto has llegado en tu vida. Yo no sé lo que has conseguido en tu vida por tu fuerza. Pero ¿por qué no hablas con Dios esta mañana y le dices, Señor, creo que yo soy parecido a Jacob? Y estoy en la etapa que no me importas un bledo, Señor. Pero si es verdad lo que está hablando el pastor, toca mi vida, Señor. Siento que soy joven y que todavía tengo que conseguir las cosas a mi manera, Señor. Pero si es verdad, por favor, toca mi vida, Señor. O quizá ya has conseguido mucho, pero igual tu corazón está insatisfecho. Habla con Dios y decirle, Señor, estoy insatisfecho. Mi corazón no haya sosiego, no haya descanso, no haya reposo, no haya paz. He conseguido con creces lo que siempre he anhelado y a pesar de eso no tengo felicidad. Por favor, permíteme verte esta mañana. Ahí donde estás, si acaso consideras que necesitas de que... Tal vez has visto a Dios y te habías olvidado que lo viste. Tal vez te distrajiste en las cosas de este mundo y querés volverlo a ver, querés que Él toque tu vida de una manera especial. Ahí donde estás, ponete de pie y decirle, Señor, necesito de ti. Espíritu Santo, por favor, revélame que soy un hijo de Dios esta mañana porque se me está olvidando. Espíritu Santo, por favor, recuérdame que aunque las cosas no están de la manera que yo espero o quiero, toda la plenitud de Dios está obrando a mi favor. Espíritu Santo, por favor, recuérdame que aunque este cuerpo se desgasta, tú estás forjando el hombre nuevo de una manera perfecta dentro de mí. Señor, ayúdame, ayúdame. Señor, confieso que yo he querido actuar a mi manera, con mi sabiduría, con mi fuerza. Señor, te entrego mi corazón, por favor, llénalo de ti. Llévame al punto de ver tu rostro, llévame al punto de ver tu cara, llévame al punto de entenderte y conocerte, Señor.
transfórmame en esta mañana. Toma mi mano, Señor, asegura mi mano. Me siento inseguro. Levántate, Dios, y sean esparcidos los que te aborrecen. Señor, así como se derrite la cera con el fuego, así sea destruido todo aquello que es contrario a tu verdad en este lugar. Mi Padre, yo te suplico que mires el corazón de cada hermano que se puso de pie. Yo te suplico, Señor, que tú toques sus vidas ahora de una manera especial. Yo te suplico, mi Padre, que llenes sus corazones de tu Santo Espíritu. Señor, toma los corazones, toma las vidas de mis hermanos. Padre, levántate. Exáltate en medio de tu pueblo. Señor, toma también mi vida. Quita de mí toda autoconfianza, Señor. Y apodérate de los corazones aquí, de todos nosotros. Y Señor, revélanos tu gloria, tu verdad, tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Y podamos volver a nuestra casa en paz, Señor. Entendiendo y conociendo que tú eres Dios. Te lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden sentarse.